This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, te la escuela. Tómate para que te veas la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos con Nilco Andreas, guitarrista y compositor colombiano, quien navega el mundo de la guitarra clásica a la vez que se sumerge en la tradición de la música popular de su país. En su labor como intérprete de ritmos colombianos, rescata tradicionales musicales desconocidas para el público de Nueva York. Después, nos transportamos a Brooklyn, a conocer a las cantantes y compositoras Sabrina Lastman, Sofía Rey y Sofía Tosello, quienes conversan con Carmen Bullosa acerca de sus búsquedas musicales. Son artistas provenientes del sur de América que han creado un frente artístico en Nueva York para presentar sus propias composiciones. Y finalmente, nos vamos a la intimidad en la casa de Cecilia Villar el Jury, quien después de tener una larga carrera como integrante de bandas de rock que llenaban el CBGB's y The Bitter End, decide lanzarse como solista, profundizando en sus raíces latinas y su herencia ecuatoriana. Viaja a Sudamérica y América Central, construye un estudio de grabaciones en su casa y comienza a escribir y arreglar canciones para En Paz, el nuevo proyecto con que el Jury lanza el nuevo rumbo de su carrera artística. Y ahora comencemos en Williamsburg. La Cumbiamba de Neye es un grupo de folclore que estudia las músicas de la costa atlántica y de la costa pacífica. Y la Cumbiamba nace espontáneamente de una reunión de compañeros colombianos que coincidimos estando en Nueva York haciendo diferentes cuestiones. Yo estaba estudiando mi guitarra en el conservatorio, composición, y los otros muchachos, compañeros, amigos, estudiaban también en diferentes universidades, diferentes cuestiones. Nos reuníamos a tocar los fines de semana, en los veranos, en los parques, a tocar gaitas, a tocar tambores, a estudiar folclore, guiados también por Ian Betancourt. Ian Betancourt es el nieto de Delia Zapata, una gran expositora de nuestro folclore a nivel mundial. Ian tiene todo este legado de la costa, de las músicas de gaitas y tambores, entonces él nos empezó a introducir a este mundo, o particularmente a mí. Y después pues yo me enamoré de toda esta cuestión y empecé a estudiar más. Entonces nos empezamos a reunir con más frecuencia y eventualmente fundamos el grupo. La tradición de la guitarra clásica en Colombia, como en el resto de Latinoamérica, es bien fuerte, ¿no? Porque la guitarra ha sido por excelencia el instrumento más popular, es el instrumento de que en todas las casas hay una guitarra colgada, y en las músicas latinoamericanas siempre se ha usado como parte del folclore.
desde pues, la llegada de los españoles que trajeron la guitarra, la guitarra la adoptaron en diferentes países y le hicieron también variaciones, ¿no? Por ejemplo, en Brasil tienen guitarras más pequeñas, el tabaquiño, otras cosas. En Perú, en Bolivia tienen el charango. En Colombia también hicieron una adaptación y una evolución de esta guitarra y crearon el tiple, es un instrumento colombiano, y la bandola, que es una guitarra más pequeñita. Y esos tres instrumentos, la bandola, el tiple y la guitarra, crearon lo que se denominó el trío andino. Entonces, adoptaron músicas músicas indígenas, basadas en los tambores y en las flautas, y las empezaron a traducir en este nuevo formato de trío andino. A raíz del auge de la guitarra, más o menos a principios de siglo, por Andrés Segovia, el célebre guitarrista español, ese legado ha llegado hasta Colombia y en gente como Gentil Montaña se ha reflejado, que él adopta la guitarra, pero desde un punto de vista más clásico de la composición. Entonces, inspirándose en los aires de su región, él ha logrado inscribir a la guitarra dentro de un aspecto más universal. Interesarme por la música de mi país, por la música tradicional latinoamericana en general y pues sobre todo colombiana, después de estar un tiempo fuera de mi país. Es curioso, mientras yo estuve en Bogotá, pues siempre quise estudiar música clásica y tocaba la música de Chopin y tocaba la música europea más que todo. Y nunca me interesé mucho, aunque estudiaba como parte de los currículums en la universidad, pero nunca me interesé mucho por las músicas tradicionales colombianas. Estando fuera, ya después de estar en Nueva York un par de años, al darte cuenta de la respuesta que tiene la gente de otros países, el interés que tienen por la música de tu país, pues yo empecé a interesarme también y descubrí que es una música muy rica, que es un legado artístico gigantesco lleno de elementos que enriquecen un panorama universal hasta cierto punto. Clásicos, yo he encontrado que en muchas ocasiones les falta un poco de eso, ensuciarse las manos, ¿no? Es mi opinión personal. Y también a los músicos populares, a los músicos de folclore que se enfocan en esas cosas, les falta un poco de esa disciplina y de ese trabajo delicado que toma muchos años. Entonces, a través del estudio de las dos corrientes, pues yo he podido encontrar un balance donde hay que poner un poquito de acá y un poquito de acá. Entonces, en el aspecto de la composición clásica y de la guitarra, el trabajo técnico y la disciplina día a día es clave. Pero también es importante salir, darse una vuelta, compartir con los amigos, conocer a los viejos gaiteros, tocar con la gente que sabe y ensuciarse un poquito las manos para aprender de lo otro también. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy tres invitadas muy singulares, tres que hablan en otra lengua, la lengua de la música. Tres compositoras latinoamericanas que han recorrido distintos lugares del mundo, que hacen música muy diferente, compositoras e intérpretes, y que nos van a visitar hoy en este espacio, en el espacio de Nueva York. La primera de estas tres es Sabrina Latzman. Nació en Montevideo.
Estudió en Israel y vivió en Israel y está ahora aquí en Nueva York. Tiene un entrenamiento de música clásica, un entrenamiento de jazz. Hace poco la había anunciada cantando tangos y la tenemos hoy aquí con nosotros para que nos hable precisamente de su trabajo. Sabrina, gracias por acompañarnos. Gracias, Carmen, por la invitación. Bueno, quiero preguntarte primero como compositora, ¿cómo definirías tu música? Yo creo que busco... y más desde que estoy aquí, busco elementos de mis raíces también, pero busco experimentar con ello, ¿sí? O sea, introducir elementos de mis raíces, que es la música afro-uruguaya, que es el candombe, y luego utilizar elementos del jazz, de la música contemporánea y de música experimental. Esta idea de hacer esta música que dialoga con diferentes tradiciones, ¿te nació aquí en Nueva York o es algo que tú llegaste con ello a Israel? ¿Cómo fue esto? Es una buena pregunta. Yo creo que la búsqueda empezó en Israel, pero todavía yo seguía haciendo otro tipo de materiales. Yo creo que el haber llegado aquí me puso en un cuestionamiento muy fuerte para empezar a desarrollar. Tienes un cuarteto. ¿Qué hace tu cuarteto? ¿Interpretar tu música? Interpretamos mi música y además hacemos también arreglos para temas de otros compositores, ¿no? ¿Y cuál es tu relación con el tango, si no es indiscreción? y no es que sea una tanguera, porque no, pero es interesante. Encontré en el tango un lugar de expresividad. A nivel, tanto a nivel musical como de actuación. ¿Trabajas con poetas? Sí, trabajo con poetas. He trabajado con poetas en Montevideo. Acá menos, pero estoy escribiendo poesía también. Dolor enterrador de espinas, garganta que no. Que se quedó dormida, el agua que ya sabe mal, el sabio se quedó aturdido, la rabia susurró a tonar. Tiempo que pasa escondido, la savia que ya huele a cal, y pronto ese dolor de hastío se esfuma de la inmensidad, dibujada parece lienzo, una. Vamos a escuchar ahora qué nos dice de su música la segunda de estas mujeres compositoras que viven ahora en Nueva York y que vienen de distintos lugares de América Latina. Su nombre es Sofía Rey. Bienvenida. Muchas gracias. Tú naciste en Buenos Aires. Así es. Se dice que tu música viene del jazz, pero viene también de la música latinoamericana. Sí, es una combinación de ritmos de diferentes países latinoamericanos, más que nada del sur, de Argentina, de ritmos como la chacarera, la samba, ritmos afroperuanos, como el landó y el festejo, también influencias de Colombia, de Brasil, de Cuba, bueno, de muchos países latinoamericanos.
La mayoría de los músicos que participan del proyecto es interesante porque todos ya vienen un poco fusionados a su vez, ¿no? O sea, es toda gente que ha tenido entrenamiento de jazz, pero también conoce mucho todas estas tradiciones latinoamericanas. Entonces es como, el sonido es un poco como posmoderno, post-latinoamericano, pero... ¿Todos son latinoamericanos los músicos? No todos, hay músicos norteamericanos y también músicos de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Perú. Lo que tiene la música que estamos haciendo ahora es que como mezcla es algo nuevo y muy fresco, pero al mismo tiempo muy difícil de que funcionen a veces, ¿no? O sea, uno puede tener la idea, pero y cómo podríamos hacer esto. Entonces, ahí es donde todo el grupo trabaja junto en tratar de resolver y bueno, surge algo, ¿no? O sea, lo que nuevo, estamos haciendo, claro. Algo nuevo, como, algo una diferente. Nueva fusión, digamos así, de música latinoamericana que se vuelve a reinventar en esta ciudad de encuentro que es Nueva York. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su retorno no deja descansar. El mayoral con su retorno no deja descansar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a ocultar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a ocultar. El mayoral con su retorno no deja descansar. El mayoral con su retorno no deja descansar. Tenemos ahora a la tercera de las compositoras e intérpretes latinoamericanas que viven en Nueva York, donde están reformando la canción popular latinoamericana. Es Sofía Toselo, también argentina, pero de la ciudad de Córdoba. ¿Por qué llegaste aquí a Nueva York? ¿Qué era necesario para tu música? ¿Llegaste a estudiar o llegaste buscando otros horizontes? ¿O cómo fue que llegaste aquí? Bueno, llegué a todo eso. A los 14 años le dije a mi mamá que quería estudiar jazz. Entonces me vine para el City College y ahí me gradué, hice un undergraduate. Y claro, vine a estudiar jazz y a evolucionar en la música. Y me encontré con una gran sorpresa. Yo pensé que iba a ser cantante de jazz y que iba a ir por ese camino. Y me encontré con todo este mundo latinoamericano que yo en Argentina no sabía nada de eso. No sabía de música peruana, cubana, brasileña, nada de eso. Y de toda esta latinoamericanidad, ¿te has afiliado con alguna faceta más o estás buscando una fusión de todos estos elementos? Bueno, estoy buscando una fusión de todos estos elementos. Me he dado cuenta que la música latinoamericana es lo que más me gusta. El folclore sobre todo, folclore de cada país. No importa qué país, pero folclore. ¿Compones tus propias canciones y trabajas con una banda estable o...? Tengo mi banda. Estoy empezando a componer. Antes no componía mucho ni escribía canciones. Y estoy componiendo en conjunto también. De hecho, he hecho unas composiciones para mi último CD que va a salir dentro de unos meses. Y he trabajado con varios músicos de Venezuela, de Cuba, de varios países. Y sí, trabajo con varias bandas, con una big band de un chico argentino que se llama Pedro Giraudo, y ahí hacemos folclore y jazz. Trabajo con un octeto de todas mujeres que hacen salsa y música cubana, Coco Mama. Y, bueno. O sea que nos hablas de una música de un ambiente musical latinoamericano muy vibrante y muy intenso en Nueva York. Sí. Sí, yo creo que Nueva York es sumamente intenso la unión que se ha creado con los latinos.
Bueno, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Esta es la tercera de las compositoras e intérpretes latinoamericanas que tuvimos la suerte de tener aquí con nosotros en este espacio Nueva York, donde por lo regular hablamos de la fuerza del idioma, pero aquí tuvimos la suerte de poder oír la fuerza de los sonidos musicales de nuestras tradiciones de toda la América Latina. Gracias por estar con nosotros. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Nací de agua de garrabazo, pollera levantando polvareda. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Más donosa que una bella flor, ¿quién te quiere y quién te ve? Doña Mara, picardía y dulzor, le anda como que sobrando para el baile. Tristeza no la puede hallar, ocultar su zarandear. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar. Como gira bajo el cielo su silueta, su vaina. En la cuenca que su gana iré volando. Ay de mí, ay de ti. No hay abuela que enamore más. Amado lo que acorté. La noche viene como un coche. Como una niña tenía mucha suerte estar alrededor de padres bien artísticos, aunque como niña no me di cuenta, porque era natural un día hablar con mi padre y él está haciendo algo del cine o un teatro o algo, y mi madre tocando el piano, estos pasillos bellos y todo eso. Eso era natural para mí. No me di cuenta que eso... Ese respeto para el arte y danza y baile y teatro y todo eso era, no era en todos los mundos de mis amigos, pero no me importaba. Eso era bien natural. Siempre había música. Quiero dormir en paz. Y eso yo creo me dio base de tener el respeto para el arte, porque era algo bien especial para mí. Y cuando mi madre tocaba el piano, lo sentía en mí, cuando se alzan los what do you say, hair, el pelo, de la emoción de la, cómo tocaba el piano y de las melodías originales. Yo nací en Ecuador, yo nací en Guayaquil, Ecuador, que es una ciudad tremenda, bien multicultural, pero vine como niña, eso es porque hablo como ecuagringa, me dicen. Porque me crié en Nueva York. Pero el mundo en Ecuador era tan diferente de Nueva York que me encantaba ir a visitar, a ver a mi familia, mis primos, mis primas. Ellos me dieron música y discos y cosas, y yo les di blue jeans de los Estados Unidos, y era como algo que nos fascinaba. Pero después era más que una fascinación, ya era parte de... Yo me di más cuenta que era ser ecuatoriana, aunque viví aquí. Yo empecé en la música por mi madre tocando el piano, y de ahí yo empecé a tocar mandolín, yo empecé a meterme a los instrumentos de cuerda, y yo no me acuerdo exacto cuándo crucé a guitarra, pero como a los 12 años yo empecé por mi pasión al rock, a la música de rock y todo eso, entré a la guitarra. Y de ahí yo me di cuenta que con la guitarra yo puedo escribir canciones más independiente, sola. Yo puedo, con el piano yo estaba escribiendo melodías a los 5 años porque soy loca. Y mis padres, y mi madre era compositora, y yo también tengo eso en mis venas. Pero con la guitarra yo empecé a sentir más grounded, más
como era mucho más natural porque la canción es más completo para mí. Y me encantaba el rock. Y eso también lo, me estaba jalando la guitarra. Because it's cool. It's a cool instrument. Sentí que es hora de coger acción como latinos, no solo latinos, pero también como seres humanos, porque lo que está pasando en varias partes del mundo, en los países árabes, por ejemplo, y aquí en Estados Unidos y en Sudamérica, en los varios países. Y por todo el mundo, yo empecé diciendo que tenemos que ser más responsables para lo que podemos hacer para mejorar el mundo. Y de ahí salió la tema En Paz, que salió más al final de las otras canciones. Y eso lo hizo como un círculo que se cerró. Y ahí salió En Paz el disco. Y aquí se puede poner cuero. Con la música hay diferentes etapas que me gusta, me encanta estar en el estudio, algo tan preciso que uno puede hacer una armonía que está así, unas cuatro voces que están uno al lado del otro y estar tan preciso, eso me encanta, la precisión, o tocar una guitarra durísima encima de otra guitarra que yo mismo toqué. Eso me encanta, hacer los niveles, los layers y todo eso, de crear esta pintura que uno va a escuchar. Pero en vivo, tocar en vivo me encanta también. Me encanta tener la persona ahí parada que entiende lo que estoy tratando de comunicar o disfrutando o insultándome. A mí qué me importa, pero me gusta que la gente siente y tocar un solo adelante del público, no hay nada como eso. Me encantan los dos. Antes de todo eso, hay la creación de la canción. Y eso es como cuando uno es un poquito loca. Yo puedo estar 20 horas seguidas pensando de una cosa y olvidarme de comer y dormir y todo eso. O estar con un shaker y estar así como obsesiendo, no tenerlo como quiero. Y eso uno se puede como una persona loca, pero al final de todo eso uno se despierta después de 3 días y dice, eso estaba, valía la pena, o eso es una basura. Pero eso es otro parte del proceso también.